señoras y señores, recibimos el Salón Blanco de la Casa de Gobierno al señor presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa. Atención, señores. A partir de este momento, transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82, TV Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se llevará a cabo a continuación la ceremonia de entrega de los atributos de mando, la banda y el bastón presidencial, por parte del señor presidente saliente, doctor don Carlos Saúl Menem, al presidente entrante, doctor don Fernando de la Rúa, que acaba de prestar el juramento constitucional ante la Honorable Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. Están presentes el señor presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa, y su señora esposa, la primera dama Inés Pertinede de la Rúa. El señor vicepresidente de la Nación, licenciado Carlos Álvarez, y su señora esposa Liliana Chernachovsky de Álvarez. El señor presidente saliente, doctor Carlos Olmenen, y su señorita hija Zulema María Eva. Los jefes de delegaciones extranjeras que han concurrido a este acto de asunción se encuentran presentes. El señor presidente de la República Federativa del Brasil, don Fernando Enrique Cardoso. El señor presidente de la República de Chile, don Eduardo Frei Ruiz Tagle. El señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don Julio María Sanguinetti. El señor presidente de la República de Colombia, don Andrés Pastrana Arango. El señor presidente de la República de Bolivia, don Hugo Banzer Suárez. El señor presidente de la República de Paraguay, don Luis Ángel González Macchi. La señora presidenta de la República de Panamá, doña Mireya Moscosa. Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. Su Alteza Real, el Príncipe Andrés, Duque de York. El señor Presidente electo de la República Oriental del Uruguay, doctor don Jorge Batlle. El señor Primer Ministro de la República de Corea. Los señores Vicepresidentes de las Repúblicas de El Salvador, Nicaragua y Ecuador. Los señores Presidentes del Senado de Italia y Bélgica. El señor presidente del Tribunal Federal de Justicia de Portugal. Los señores expresidentes de Uruguay, Bolivia y Argelia. El señor viceprimer ministro de Ucrania. De la Santa Sede, su eminencia reverendísima Monseñor Jerome Prigioni y el señor nuncio apostólico, su eminencia reverendísima Monseñor Ubaldo Calabresi. El señor presidente del BID, don Enrique Iglesias. De las autoridades nacionales, destacamos la presencia del señor presidente provisional del Senado de la Nación, don Jesús Genud. El señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, don Rafael Pascual. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. El señor expresidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. El señor expresidente provisional de la Nación, doctor Ítalo Argentino Luder. El señor ex vicepresidente de la Nación, doctor Víctor Martínez. Señores gobernadores provinciales. El señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, entrantes y salientes. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señores secretarios de la Presidencia de la Nación, entrantes y salientes. Señores embajadores e integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. Señores senadores y diputados. Demás representantes de la Iglesia Católica.
Su Excelencia, Gran Rabino de la Comunidad Israelita Argentina. Su Excelencia, Imán de los Musulmanes de la República Argentina. El señor Jefe de la Policía Federal, Director Nacional de Gendarmería y señor Prefecto Nacional Naval. Señores representantes de los distintos sectores del quehacer nacional. Señores empresarios, rectores, directores. Representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Señores invitados especiales, señoras y señores. Por favor, tomen asiento. A continuación, el señor Escribano General de Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, leerá el acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 1999, siendo las 11 horas y 40 minutos, yo, el Escribano General del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentran presentes el señor Presidente de la Nación saliente, doctor Carlos Saúl Menem, y el señor Presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa. Como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina ante las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación reunidas en asamblea en el Palacio del Congreso, el señor Presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa, recibe de manos del doctor Carlos Saúl Menem la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor Presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa, y al doctor Carlos Saúl Menem, quienes dan su conformidad y firman ante mí, doy fe. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor Presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. El doctor Carlos Saúl Menem hace entrega del bastón presidencial al señor Presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. Acto seguido, el señor Escribano General de Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, invita al señor Presidente, doctor Fernando de la Rúa, a firmar el acta correspondiente. Ahora hace lo propio el doctor Carlos Saúl Menem y rubrica finalmente el señor Escribano General de Gobierno de la Nación. Señoras, señores, de esta manera se da por finalizado este acto. Hasta este momento transmitió LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82, TV Canal 7, ATC, Sociedad Anónima. Juntamente con todas las estaciones que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los atributos de mando, la banda y el bastón presidencial por parte del señor presidente saliente, doctor don Carlos Saúl Menem, al señor presidente entrante, doctor
don Fernando de la Rúa. Las emisoras participantes continúan a partir de este momento con la difusión de sus respectivos programas.